El exgerente de Ondutel, Marcelo Chimirri, fue enviado a prisión en las últimas horas luego del dictamen del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia al ser acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, al no poder este justificar la suma de 16.686.790 lempiras con 36 centavos durante el periodo comprendido entre diciembre del 2006 y diciembre del 2007. En efecto, ya fue conocido en juicio oral y público este caso en el cual se dictó un fallo condenatorio por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del ciudadano Marcelo Chimirri Castro por considerar, de acuerdo a los elementos que fueron evacuados en juicio, que existe pues un enriquecimiento que sobrepasa los 16.6 millones de lempiras que fueron acumulados durante el tiempo que supuestamente él estuvo laborando como gerente de la empresa hondureña de telecomunicación. Durante el proceso judicial, las acusaciones de la Fiscalía en contra del exfuncionario se desprenden a raíz de un informe remitido por el Tribunal Superior de Cuentas, donde se confirma la presunción de indicios del delito cometido. Pero la Fiscalía Especial para la El combate a la corrupción pública ha logrado esta sentencia condenatoria por un enriquecimiento ilícito superior a los 16 millones de lempiras. Esto surge a raíz de un informe que emanado del Tribunal Superior de Cuentas, donde se encuentra el hallazgo de este enriquecimiento ilícito durante el señor Chimirri fungió como subgerente de Endutel. Posteriormente fue gerente de Endutel, sin embargo, este caso data de en su periodo cuando estaba a cargo de la sugerencia del Ondutel. De acuerdo con lo indicado en el actual Código Procesal Penal, describe que el delito de enriquecimiento ilícito es penalizado con reclusión de 3 a 7 años y hasta los 15 cuando el valor exceda el millón de lempiras.